y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llegaba a la presidencia de la República más convencido que nunca de que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. Desde el primer día quedó claro cuál sería su estilo personal de gobernar. Sería el puro y desnudo ejercicio del poder. Gobernadores, presidentes municipales, magistrados, sindicatos, organizaciones campesinas, legisladores, salvo un puñado de diputados de oposición, todos se cuadraban ante el señor presidente. A mediados de 1966, el Diario de México publicó dos fotografías, una con un retrato de Díaz Ordaz y otra de dos monos. Por error tipográfico, los pies de foto aparecieron cambiados. En la primera, el pie de foto decía, se enriquece el zoológico. Tiempo después, el periódico fue cerrado, según los editores, por orden presidencial. En 1965, el Fondo de Cultura Económica publicó el libro Los Hijos de Sánchez, del antropólogo estadounidense Oscar Lewis. La obra describe las penurias de una familia pobre y numerosa de la colonia Morelos en la Ciudad de México. El presidente la consideró denigrante e indignado le pidió la renuncia al director de la editorial, Arnaldo Orfila Reynal, de origen argentino, y quien había publicado a Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arreola y otros destacados escritores mexicanos. El régimen de mano dura de Díaz Ordaz iba a contracorriente de la ola de rebeldía juvenil que recorría el mundo en la década de los 60. Había una rebeldía, pero una rebeldía con causa. Queríamos un poco romper, ¿no? Revolucionar lo establecido. Ese símbolo de autoridad de los padres, ese no darle importancia al adolescente porque era un bicho raro. Los jóvenes comienzan una rebelión bastante intuitiva, bastante poco orientada políticamente, y que comenzaron a liberarse en todos sentidos, incluyendo el aspecto erótico de la vida, que no nada más es sexual. ¿Tú tienes novia? Yo sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Pues pocas veces. ¿Pero las tienes? ¿Utiliza las píldoras? No. Hay otros medios. Los jóvenes adoptaban el rock como su música y se sumaban a la liberación sexual. Para la gente conservadora, los hippies, sus gustos y costumbres fueron una seria amenaza primero en Estados Unidos y luego en otras partes del mundo. Para muchos jóvenes, la Revolución Cubana llegaría a ser uno de sus principales símbolos. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. En los años 60, también en México la rebeldía llegaría a ser la marca distintiva de la juventud. Los padres eran en la momisa, que no entendía nada y se escandalizaba con las melenas de los hombres, las minifaldas de las mujeres y el rock. Decían que Díaz Ordaz no quería que Caballero corrompiera a su hijito Alfredo y que no quería que tuviera contacto con el rock and roll. Resulta de que Alfredito fue un rock and rollero. Salimos a la calle dispuestos a pelear, un nuevo mundo íbamos a fabricar. Díaz y Reyes. Amante e intérprete de la música tradicional mexicana, Díaz Ordaz ejerció el poder en la más rebelde y libertaria de las décadas. Durante el sexenio de Díaz Ordaz, la economía en México tuvo un fuerte crecimiento, como ocurrió en casi todo el mundo durante la próspera década de los 60. El país vivía el cenit de la confianza económica. Los salarios se incrementaban 6.4% anualmente en términos reales. El conjunto de las clases medias se habían beneficiado del crecimiento económico del país, accedían a los condominios, accedían a los bienes de consumo duraderos, tenían en sus casas aparatos electrodomésticos, televisores, autos,
Había una gran expansión de las clases medias. El país gozaba de una balanza comercial equilibrada. Buena parte del éxito económico radicaba en el respeto del presidente a la autonomía de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Tuvimos mucho cuidado de que el dinero del exterior se usara exclusivamente para proyectos que generaran las divisas suficientes para cumplir con la obligación que estábamos contrayendo. La inversión extranjera llegaba con fluidez. La inflación promedio era del 2.6%, menor a la de Estados Unidos en el mismo periodo. El tipo de cambio era idéntico al de 1954, 12.50 pesos por dólar. A fin de acelerar el desarrollo, acudimos al financiamiento externo. Y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos. No rebajar jamás nuestra capacidad de pago. El conjunto de la deuda de la independencia para acá eran 3.800 millones de dólares al 31 de diciembre de 1970. Una cantidad absolutamente manejable y toda etiquetada. ¿Para qué se había pedido prestado y en qué lo habíamos invertido? Aunque no se desterró la corrupción, el control presupuestal fue más estricto. Las inversiones públicas que se hicieron, por ejemplo en proyectos turísticos, de vivienda, artesanías y comercio exterior, fueron productivas. Entonces era más amplia la puerta al éxito que ahora. En los años 60, quien terminaba la carrera de medicina sabía que tenía un panorama más o menos decente. Entonces era más fácil para un ingeniero, para un arquitecto, montar su despacho o su consultorio. Hombre de carácter meticuloso, restrictivo, austero, Díaz Ordaz demostró siempre gran responsabilidad y honestidad personal en la administración de los recursos públicos. Desde el sexenio anterior, se había opuesto a que México celebrara los Juegos Olímpicos, pues los consideraba excesivamente onerosos. Los rasgos de la personalidad de Díaz Ordaz, tan positivos en el ámbito de la economía y las relaciones internacionales, mostraron su carga negativa en el ámbito de la política interior, en el trato del mandatario con sus gobernados. En 1964 ya no había sindicatos disidentes que calaran a Díaz Ordaz, como los ferrocarrileros y petroleros habían hecho con sus antecesores. Los dirigentes obreros seguían presos en el Palacio Negro de Lecumberri, acusados del delito de disolución social. De modo que el desafío vino por donde menos lo esperaba, de un sector de la clase media profesional, el de los médicos. En 1964, el personal médico de la Secretaría de Salubridad y el ISSSTE trabajaba en condiciones difíciles y con sueldos magros. Para colmo, en noviembre ocurrió el rumor de que no les pagarían el aguinaldo ese fin de año. 200 médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México decidieron amagar con una huelga si sus condiciones económicas y de trabajo no variaban. La saliente administración de López Mateos los destituyó. Se integró la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, AMRI, que decretó un paro parcial y redactó un pliego con cinco peticiones que incluía la